Hola amigos, bienvenidos a mi siguiente video. Si tú tienes un televisor de la marca Samsung con este problema que ahora ves acá, no te preocupes, en pocos minutos yo te enseñaré qué tienes que hacer para poder dejarlo trabajando, pues de esta forma. Aunque aún quede esta marca que tú ves ahí, el televisor te estará entregando el 98% de calidad de imagen. ¿Ok? Es un televisor Samsung de 43 pulgadas 4K que ha llegado a nuestro taller de servicio y el cliente pues manifiesta que nunca había sido destapado, nunca lo han revisado. Él pues de la noche a la mañana ha aparecido con este problema. Ahí lo puedes ver. Ok. Todo ese montón de líneas que ustedes observan ahí han surgido por el detalle que ustedes ven acá en la esquina de la pantalla. Esto pues casi siempre sabe ocurrir por algún golpe o por humedad. En el canal nosotros hemos dejado un video donde hemos resuelto exactamente este problema, pero es muy diferente. Así de que si estás interesado también, aplica lo que yo enseñé en ese video, si es que lo que hemos hecho acá no te funciona. Muy bien. Entonces, si están interesados sobre lo que voy a enseñar, no se vayan sin dejarnos un like y de compartir mis videos en sus redes sociales. Muy bien amigos, entonces comenzamos. Muy bien, acá como puedes observar ya lo hemos destapado. A continuación nosotros rápidamente nos ubicamos en esta tarjeta previa al panel y nos enfocamos en el último chip COF. Ok, este cable flexible donde se encuentra el chip COF es el que transmite los voltajes y señales para el panel. Este es el último chip COF. Siempre tienes que contarlo desde el conector LVDS. En el caso de la parte A, a la cual estamos mostrando en este momento, tú vas a contar los chip COF desde el cable LVDS de derecha a izquierda. En el caso de la parte B, tú vas a contar desde izquierda a derecha. ¿Ok? Por tanto, este es el último chip COF al que nosotros le vamos a trabajar todo el tiempo cuando tengamos problemas en los paneles. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Principalmente, observa, acá tenemos esos tres componentes. ¿Ok? Esos tres componentes son limitadores de voltajes y señales. Ellos comúnmente dan problemas. Y muchas veces, con el solo hecho de retirarlos, las fallas se resuelven. ¿Ok? Pero ellos se han dañado porque en el panel hay anomalías. Entonces, vale la pena que mejor los reemplacemos. Pero si no tenemos tarjetas de reciclaje ni dónde retirarlos, entonces el televisor podría trabajar sin esos limitadores de voltajes y señales. Pero hay que aplicar otro método. El método es bajarle el voltaje a VGH. Eso también pues es muy importante porque con eso prolongamos la vida útil del panel. Asunto que también les voy a enseñar en otro video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Principalmente retiramos todos estos limitadores de voltajes y verificamos si hay cambios en el panel. ¿Ok? Muy bien amigos, aquí como ven ya los hemos retirado. Y a continuación lo que toca es hacer pruebas. Recuerda que también en estas resistencias están llegando los voltajes que conocemos como LS1 y LS2. Observa, acá están. Y el resto de resistencias de igual forma transmiten los voltajes que son principales para el funcionamiento del panel en este lado A. También en el lado B entran todos estos voltajes. Y muchas veces son estos voltajes los que están provocando anomalías dentro de los paneles. Y al desconectar esos voltajes, los problemas se resuelven. Esto es porque la parte B subsidia de voltajes a la parte A. Mira acá, veamos si hay diferencias. Observa, han disminuido un poco la intensidad de líneas, pero aún no se resuelve el problema. Así de que a continuación hacemos lo siguiente. Se trata, amigos, de retirar las resistencias puente del voltaje LS1 y LS2 hacia el panel. Muy bien, amigos, aquí como ven ya las hemos retirado. Ok. Si con esto no nos funciona, nosotros vamos a retirar otra de las resistencias para verificar
si hay mejorías en la presentación de imagen. Ok, ahí como puedes observar ya está retirada esas dos resistencias. Veamos acá cuál es la diferencia que nos está mostrando el panel. Mira, ha disminuido muchísimo más. Ok, en este momento casi ya no son visibles esas líneas que observamos al inicio, sin embargo aún persisten. Entonces, ¿qué toca a continuación? Lo que vamos a hacer es eliminar otro de los voltajes de alimentación hacia el panel. Recuerde que acá lo hacemos paso a paso porque no podemos cortar o eliminar todo directamente o el panel va a quedar representando otros problemas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es buscar acá el voltaje VGH. Mira, efectivamente, acá está el voltaje VGH, 26.6. Lo que toca a continuación es retirar también esa resistencia puente, ¿ok? Y verificar si hay cambios en el panel. Muy bien, amigos, ahí como ven, ya la he retirado. Hasta este momento hemos retirado los limitadores de voltajes y señales, las resistencias de puente LC1, LC2 y VGH. Veamos ahora. Mira, efectivamente, amigos, ya no tenemos las líneas. Ahí puedes apreciar que ahora sí el panel ya está trabajando de mejor manera. Aunque la mancha aún persiste, pues como ya mencioné, no va a quedar al 100%. Pero ahí claramente puedes apreciar que las líneas que nos estaba mostrando a un inicio han desaparecido prácticamente en su totalidad. Se puede decir que ahora sí, el panel ya podría trabajar nuevamente de manera correcta. Mediante el cliente no le afecte, pues, lo que sería esa mancha que ves en la esquina. Y acá solo tocará hacerle limpieza a todo ese sector y aplicar el método de bajar voltaje a VGH del otro extremo, la parte B. Recuerda que si aún tenemos presencia de imagen acá es porque la parte B del panel está subsidiando a la parte A. Si nosotros no bajamos el voltaje VGH en la parte B del panel, este pues podría mostrar problemas adicionales en lo futuro. Muy bien, y observen ahora cómo tenemos la presentación de imagen. ¿Ok? Se puede decir que se ve perfecto. Solo que nos queda esta mancha acá. Pero también les digo algo muy, muy certero en que esta mancha va a desaparecer. Eso se debe a que a este sector ya no le está llegando voltaje directo. Entonces esas manchas van a desaparecer. ¿Ok? Pero también puedes colocar un sticker. Y mediante el cliente acepte este trabajo, pues tú tendrás tus ingresos por tu servicio. Muy bien, amigos, entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial.